It is a pleasure for me to introduce you to Dr. Jan Tesetti on the moral brain, implications for justice and law, and also related to the way we feel and we behave in social conditions and the social, functional, and cognitive in the development of children and adults. His research has a multi-level approach from genetics to behavior, neuroimaging, and eye tracking techniques. Tesetti is a member of the Commission of Neurobiology. He's the founder and editor of Social Neuroscience and is a member of the Editorial Councils on Development of Psychopathology, Neuropsychology, and Frontiers in Emotion. Co-founder of the Society for Social Neuroscience and is a co-director of the Brain Unit and the Imaging Center of the University of Chicago and director of Social Cognitive Neuroscience Laboratory Anti-Neurosuite of the University of Chicago. Buenos días a todos. Desgraciadamente no hablo español, trabajo en Francia. Estudié en Estocolmo, así que francés, sueco, alemán, pero no español. Aunque me siento muy feliz porque cada vez que vengo a Chile, América del Sur, siempre me ha gustado muchísimo y quisiera quedarme acá para siempre, pero mi señora no creo que lo aprecie mucho. Esta es la cuarta vez que vengo a Chile y hoy lo que voy a hacer es tratar de convencerlos de que a veces, no siempre, a veces la neurociencia, que es lo que yo hago como neurocientífico, puede ser útil para la psicología. No siempre es así. Entiendo que muchos psicólogos y científicos sociales se preocupan muchísimo del enfoque neurobiológico. Y una de las razones es porque no quieren equiparar lo que hacen ellos con lo de nosotros. Sin embargo, a pesar de eso, tenemos mucha gente que está trabajando en esto en Chile. Sin embargo, no en los Estados Unidos. Lo que les quiero mostrar el día de hoy es que es importante a veces que tengamos la neurociencia, porque la neurociencia nos podría ayudar a entender los mecanismos a través de los cuales están involucrados con lo que nosotros estamos diciendo. Estamos hablando de la empatía por 20 años y nosotros pensamos que ya es suficiente. Entonces, no creo que si un insecto puede tener empatía, no. Los pájaros sí, las ratas sí, pero hay distinciones, mecanismos, el por qué evolucionaron, el por qué también están, se conserva a través de las especies de los pájaros a los seres humanos. Y también lo que existe entre los pájaros y los mecanismos que nosotros tenemos y que consideramos, lo que consideramos importante a través de las especies, incluyendo a los distintos niveles genéticos, expresiones genéticas, donde existe la preocupación, el preocuparse por alguien. Ahora les voy a mostrar algo distinto. Les voy a mostrar que podemos tener a la neurociencia como para poder entender un poco algunos temas sobre la moralidad y la justicia. La moralidad y la justicia, vamos a pasar por esta línea. Así que si es en la Universidad de Chicago, también el desarrollo del cerebro. Nosotros hemos trabajado en el área social, neurociencias, también lo que es el EEG de alta densidad. Esto no es de alta densidad. Y también hacemos seguimiento de los ojos, genética, todo esto, todos estos métodos de 12 meses a los 12 años de edad. Y vamos a ver el primer paper de un niño que va a salir la próxima semana sobre la generosidad y los mecanismos, estos mecanismos que se ven en los niños de 3 años.
Ahora, entrando a lo que es la neurociencia, método bastante pesado, y voy a tratar de ir un poco por encima de esto, si no van a sentirse con mucha información encima. ¿Qué es lo que nosotros vemos como moralidad? ¿Qué es empatía? ¿Tenemos empatía? ¿Compartimos la empatía con otras especies? Primero que nada, yo les tendría que preguntar a ustedes qué es la empatía. Porque hay tantas definiciones que uno finalmente no sabe qué es lo que uno ha estudiado, porque no hay una sola definición de empatía. Dependiendo de la definición que ustedes tengan, van a tener distintas visiones de la empatía. Y tal como digo yo, la empatía es primariamente estar preocupados, no mimicar, no imitar. Es la preocupación por un tercero, y esto ha evolucionado. Si uno no está preocupado por sus retoños, no van a sobrevivir. Entonces, de su propio grupo. Y esto, ahora entramos a la moralidad. La moralidad, por lo general, no tienen que estar de acuerdo con esto, pero incluye, en términos generales, algunos conceptos o nociones de justicia, derechos, y consiste en normas prescriptivas con respecto a cómo uno debe tratar al otro. Nosotros hemos visto la moralidad al día de hoy como un aspecto evolucionado de la naturaleza humana, a medida que va contribuyendo con el bienestar en dar forma a las decisiones y a las acciones, tales como la cooperación. Cuando vemos nosotros la definición de esto, tal como si estuviésemos hablando de empatía, y eso es lo que vamos a hablar en Buenos Aires pasado mañana, nosotros siempre tenemos que tener un marco evolucionario. Nosotros somos el producto de la evolución. Y por ende es muy importante ver cómo evolucionan los mecanismos, y cuando hablamos de la evolución, nosotros tenemos que tener mucho cuidado para poder distinguir entre estos dos aspectos que no deben entrar en conflicto sobre las causas últimas, sobre el por qué el comportamiento ha evolucionado. Estas son las causas últimas en la evolución. Y por otro lado, nosotros tenemos los mecanismos próximos. ¿Cuáles son los mecanismos que van facilitando esta, la neuroempatía? Compartir, cooperación, moralidad. Estos son los mecanismos. La meta del por qué estos mecanismos han evolucionado es porque los seres humanos están viviendo en estos grupos humanos tan complejos, y para poder vivir en estos grupos humanos tan complejos, nosotros tenemos que detectar a los que siempre hacen trampa, a los que siempre consiguen el almuerzo gratis, entre comillas, entre los que son miembros de algún grupo social específico. Y es por eso que nosotros pensamos en esto el día de hoy. Con la moral que tenemos el día de hoy, ha evolucionado de tal forma porque esto, nosotros pensamos que esto es bueno para nosotros, lo vamos pasando los genes de una generación a otra. Y pueden haber incluso psicópatas o gente que puede engañar y que pueden utilizar esto y que no se ciñen a las reglas. Y esto es básicamente la definición de la moralidad. A pesar de estas definiciones, nosotros tenemos un enfoque central en el juicio de qué está bien, qué está mal, y de las acciones, el comportamiento. En términos generales, hablamos de la moralidad cuando el comportamiento potencialmente daña a alguien. Si es que no hay daño, no hay necesidad de moralidad. Entonces, hay una distinción que esto lo hicieron los psicólogos de desarrollo, no es nada nuevo. Hace 20 años, muchos psicólogos de desarrollo, como Judy Santana de Rochester, nos va a decir que los niños, a los 2 o 3 años, tienen la capacidad de hacer una distinción entre lo que nosotros llamamos una convención moral, o, perdón, convención social, y convención. Un ejemplo, la diferencia, ustedes pueden decidir esto el día de hoy, donde todos los hombres vienen a la charla con falda y con tacos altos. Es una convención. Uno rompe una regla, es una regla social. En nuestros países,
los hombres, si usamos minifalda, nos van a mirar. Entonces, dañar a las personas es distinto. Dañar a las personas es completamente distinto en el dominio de la moralidad. No voy a hablar ahora tanto en detalle. Es muy interesante porque nosotros hemos visto que durante los últimos 10 años los aspectos básicos de la moralidad, como la justicia y la sensibilidad, se han desarrollado en forma muy temprana. Y si estudiamos a los bebés, más o menos a los 9, desde los 9, 8 meses, tienen una sensibilidad hacia la justicia. Paul Bloom lo hizo, y Kyle Hamley, y Philippe Prochard, muchos en los Estados Unidos. 9 meses de edad, ya hay ciertos aspectos sobre los cuales la moralidad se construye, y eso es innato. Es innato. 9 meses, estos niños no hablan, no van al colegio, hay poca interacción con el mundo exterior. Y a pesar de eso, sí, tienen esta sensibilidad hacia la justicia. Y muchos de nosotros se emocionan mucho porque dicen, ah, la moralidad es innata. Y también traigo algunos temas. No digo que las cosas están amarradas, sí hay interacción entre los distintos ambientes, pero siempre está relacionado. La moralidad también es no solamente innata, sino es una institución social. Y muchos códigos que nosotros tenemos se comparten a través de las culturas, el tiempo, el espacio. Es exactamente lo mismo en Chile, en Jordania, en Arabia Saudita, o no es lo mismo aquí en Chile, en Arabia Saudita, o hace 20 años atrás, o hoy día. Uno puede ser gay en los Estados Unidos, se puede casar. 5 años atrás era algo mal visto. Entonces, es un aspecto cultural. Nosotros podemos incluso oponernos a las tendencias que han ido evolucionando a través por algunas inclinaciones por el nepotismo, el tribalismo y el favoritismo. Entonces, tenemos que ver cómo la justicia y la imparcialidad o la ecuanimidad pueda funcionar, porque esto vendría a ser una forma de poner un lazo, de poner un lazo a estos, a los que salen de lo central, porque por naturaleza nosotros vivimos en reglas sociales y por naturaleza tenemos la tendencia, tenemos mayor tendencia a favorecer a las personas con las cuales tenemos genética común. Y esto viene de todos lados del mundo. Uno no solamente puede ser justo con la gente de su propio grupo, entonces tenemos que tener esta tendencia. Y nosotros podemos ver la moralidad también por el otro lado, sobre la forma de controlar la tendencia de las naturalezas. Un ejemplo, ¿conocen al loco que está dirigiendo Corea del Norte? Eso es nepotismo. La gente se está muriendo de hambre en este país por el nepotismo de esta familia. Un ejemplo que no es tan malo, pero está bien. Donald Trump en los Estados Unidos, nepotismo. Y la serie de TV Los Borgias, muy buena, también nepotismo. Ahora, la moralidad y la ley son parte de la teoría. Y voy a hablar del experimento. No es lo mismo la ley y la moralidad. La ley y la moralidad son diferentes. Son dominios distintos. Hay un sistema de ley que puede basarse en alguna fundación o una base inmoral. Y nosotros también tenemos que tener cuidado, porque algo es inmoral no significa que sea ilegal. Y solamente por el hecho de que algo sea ilegal, no lo hace inmoral.
Ejemplo, dos. Uno puede manejar a alta velocidad, no hay nadie, no hay daño. Si hay daño, si uno daña a alguien, ahí eso es un problema. Pero mientras no dañemos a nadie, uno puede manejar por encima de la velocidad y estamos rompiendo la ley. Estamos rompiendo la ley porque no podemos manejar rápido, incluso en Alemania. Hay algunos lugares donde sí se puede correr. Entonces uno rompe la ley, no es inmoral, aquí no hay nada de moralidad. Si uno quiere manejar rápido, puede hacerlo. Le van a dar una multa, pero lo puedes hacer. Y esta, digamos que estás casado y puedes engañar a tu esposa. No es ilegal, pero sí es inmoral. No es ilegal, no hay regla en contra de esto. Los otros lo hacen mucho, mucha gente, mucho más de lo que ustedes piensan. Y no estoy hablando de mí. Y finalmente, para concluir, la apertura de ahora voy a hablar de la palabra, de lo que es la teoría. Por ejemplo, un ejemplo de un sistema que trabajo mucho en Sudáfrica y el otro año me voy a ir a vivir allá por un año. Trabajado allá mucho tiempo. Así que conozco muy bien este país. Es muy interesante. Por 40 años tuvieron un sistema que fue legal, donde la gente estaba separada entre los blancos, blancos y negros, o los de color. Los que estaban entre medio eran los de color. 45 años. Era legal, pero no era moral. Y a pesar de eso, hubo gente que apoyaba este apartheid. Mucha gente. Incluyendo gente de los Estados Unidos. Ronald Reagan, Nelson Mandela lo veían como un terrorista. Y no era terrorista, recibió incluso un premio Nobel. Y acá les voy a dar la perspectiva de la neurociencia sobre las teorías. Y esto lo sabemos durante los últimos 10 años, que sí, efectivamente, tenemos evidencia convergente sobre distintas fuentes, utilizando distintos métodos, al tratar los distintos neuromecanismos que subyacen la cognición. Y podemos entrar incluso en detalle. Me pueden detener si es que ustedes piensan que o no entienden algo o que quisieran comentar. Me pueden detener. Me gusta la controversia. Así que no estoy acá simplemente para descargar mi conocimiento y nada más. Entonces vemos estudios de lesiones en resonancias magnéticas, donde está la psicopatía, también otros mecanismos específicos en el cerebro que tomamos, por ejemplo, que existen en el cerebro cuando tomamos alguna decisión. Ninguna región del cerebro puede ser considerada el centro moral único. Nosotros tenemos las distintas áreas del cerebro y todas las regiones están dentro de la función mental. Esto no es la visión de la neofrenología, donde nosotros tenemos la región de la moralidad acá, la región de la empatía acá. Eso ya no existe. Espero que sea así. Así que ahora lo que tenemos que ver es ¿cómo la neurociencia puede contribuir a las teorías de la moralidad? Y nosotros estamos haciendo ciencia aquí. Hay algunos que no hacen una ciencia, sino que es un modelo que lo cambian. Es como monolítico, como una iglesia. Uno ve el modelo, o están de acuerdo, o si están en desacuerdo, se van de la iglesia. Pero no, esto es ciencia. Ciencia, aquí no hay una teoría de la moralidad, son muchas las teorías y eso es lo que vamos a ver. La evidencia y el trabajo nos va a decir qué es bueno, qué es malo, qué es lo mejor, incluso lo que yo les puedo decir hoy va a estar equivocado en 20 años y eso está bien, no hay problema. O si me dicen esto está mal, bien. Así es como funciona la ciencia. Hoy no tenemos una teoría de moralidad única. Entonces, ¿cómo contribuye la neurociencia? Les voy a mostrar. ¿Podemos ir decidiendo sobre las distintas teorías? La neurociencia también nos puede informar del grado hacia el cual puede afectar las emociones o hasta qué punto están involucradas las emociones en el juicio moral.
La neurociencia también puede entregar información de las dinámicas espaciotemporales, de las evaluaciones morales. Y este es el paper que van a ver cuando se publique la otra semana. Es sobre los niños de 3 años. Ya no, los de los bebés se terminó. Ahora se está haciendo, se va a presentar el de los niños de 3 años. Y la neurociencia también puede ayudar a entender las diferencias individuales, incluyendo las psicopatologías en la toma de decisión moral. Todo esto es distinto, mírense ustedes, cada uno de ustedes. No es solamente la contextura física. Todos somos distintos. Y eso es parte de lo que somos. Tenemos una biología evolutiva y hoy en día no hay evolución, sino hay variabilidad. La variabilidad en el pool de genes y la variabilidad del pool de genes nos maneja la evolución. Cuando hablamos, si mantenemos los mismos genes, nos vamos a morir luego. Necesitamos tener diferencias en la moralidad, la justicia, y hay unas grandes diferencias y a veces nosotros podemos utilizar estas diferencias para poder entender la teoría y el mecanismo en sí. Y también podemos ver que la neurociencia, cuando hablamos de la moralidad y la justicia, pueden desafiar nuestro sentido común y que está bastante tieso al día de hoy sobre el autocontrol, sobre el trabajo en automático. Tenemos como una visión dualista y este es un problema. Por ejemplo, trabajando de psicopatía, he estado en los Estados Unidos y con un abogado, o nosotros decimos, bueno, pueden hacer, y los abogados que piden, háganle un escáner a este psicópata, ¿se puede hacer o no? Entonces, ya se está pasando, incluso pueden verlo hasta en temas legales, y es muy difícil. Y también, informar el sistema legal. Durante los últimos 10 años, estoy seguro que todos ustedes saben, que la mayoría del trabajo que se ha hecho sobre la moralidad ha sido utilizando este tipo de dilema. Es el dilema del puente que fue nombrado por varios filósofos. El filósofo que diseñó el dilema moral, Foote. Y la gente lo usa en la neurociencia para con escáneres cerebrales. Entonces, este es el puente Foote y pasa un tren, está fuera de control y si uno no detiene el tren, ellos no saben, pero los va a matar a los 5 trabajadores que tenemos acá. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, es, ¿qué harían ustedes? Están aquí, ustedes están aquí, arriba del puente. Tenemos un tipo muy grande, obeso, hecho en los Estados Unidos. Incluso yo, que he ido a los Estados Unidos tanto y vivo allá, ahora como que me he puesto más obeso. La pregunta para ustedes es, levante la mano. ¿Ustedes tirarían al gordo aquí para bloquear el tren? ¿Para salvar a 5? ¿Quién empujaría al tipo? ¿Quién lo empuja? 10. Algunos de ustedes. Ustedes están haciendo un juicio, tal como lo hacen, lo emiten los psicópatas. Entonces, la mayoría de ustedes que quizás no quieran hacer eso, ha sido difícil, porque es difícil decir, ah, yo voy a empujar al tipo para salvar gente. Pero uno dice, ah, no, pero hay un switch. Y con este switch va a empujar al hombre y más gente va a decir, ¿apretarían el botón? Sí, lo apretarían. ¿Por qué? Porque hay una distancia entre lo que hacen ustedes y la consecuencia de su acto que va a dañar a una persona. Entonces hay mayor probabilidad de que lo hagan. Por eso hay que tener mucho cuidado, como cuando van a atacar a Irak, Irán, Siria con los drones, porque la gente que maneja los drones están en Estados Unidos, en Nevada. Es como un juego de video para ellos. Ellos están jugando, mandan un misil y destruyen una aldea completa. Para ellos es un juego, no le importa. Entonces, pero yo no lo haría directamente si yo digo, mata a una mujer y a unos niños. Ahí tendría cuidado, ¿no?
Entonces, eso es lo que está usando la gente. El problema es que yo no tengo los dilemas, no entro en el dilema porque no aplican a la vida real. Por lo general, en la vida uno puede enfrentar situaciones, pero diríamos, ¿mataríamos un bebé para salvar a 15 personas? Nadie lo hace. No ocurre. A uno no le va a pasar un dilema, una disyuntiva como esta. Entonces, muy interesante ver esto desde el punto de vista filosófico. O estar sentado desde un punto de vista psicológico, hacer supuestos. Entonces, lo que les voy a mostrar es todo esto lo que ha sido publicado recientemente. Si lo quieren, pueden ir, entrar al sitio web y lo pueden bajar. Bueno, no hay problema. Pueden pedir lo que quieran y esto se los puedo mandar. Me pueden detener cuando quieran hacer alguna consulta. Ahora, con respecto a percibir a los otros y cómo lo hacen los niños. Usamos la palabra daño. Tal como les había dicho anteriormente, el daño como consecuencia de la acción. El daño como consecuencia de la acción donde estamos, entramos en el dominio de la moralidad. Entramos en este dominio de moralidad. No me importa si estás con falda, con jeans, no importa nada. Estas son convenciones. Y también ahí están dependiendo de la autoridad. Y también con respecto a lo que es la defensa, y para poder la defensa como requerimiento fundamental de la vida. Y también la evolución con los organismos unicelulares y que tengan un mecanismo de protección para poder protegerse del daño. Entonces, ¿esto soy yo o este no soy yo? Y el medio, si estoy en un medio acídico, el organismo unicelular se va a mover hacia otro ambiente. Entonces, esto es un aspecto básico de la vida, es un aspecto muy básico de la vida desde donde nosotros venimos. Y también con respecto a los procesos que pueden ser innatos al aprendizaje en neurosistemas. Y esto a través de rutas sensoriales para los circuitos de defensa especializados. Nosotros conocemos el mecanismo, conocemos el entramado, conocemos todo esto como está. Y en los seres humanos, muy por lo general, cuando nosotros vemos que a alguien se le está haciendo daño en un subcontexto, puede presentar una preocupación empática. Tener una preocupación, te veo en problemas y quiero ayudarte, estoy preocupado. ¿No comparte la emoción? En otros casos sí comparte la emoción. El conocer lo que está pasando porque y se tiene una motivación. También la intencionalidad es crítico. Porque sabemos que es además clave, es como una de las claves más decidoras a la hora de determinar si es que esto debe ser así o no. Aquí hay otro nivel, vamos a hablar acerca de este proceso cognitivo que está asociado con evaluaciones morales. Vamos a los estudios, ¿les parece? Ya no más teoría, sino que esperamos que no tome demasiado tiempo y si así fuera me avisan. En un estudio realizamos un videoclip que David utilizó también. Y debo agradecer a David además que nos ayudó a todos a poder entender algunos de estos puntos. Y bueno, ahora sí lo hago. Este es un estudio donde tenemos videoclips. Son videos bastante pequeños, son visuales. No hay idioma tampoco, sino que se pueden hacer con jóvenes, con niños incluso. O sea, fácil, simple. Y aún así, es bastante poderoso. Es como la forma de hacerlo con el foot. Ya, entonces hay videoclips, ustedes los pueden ver, son solamente fotografías estáticas, como que fueran así, una especie de diaporamas donde hay una acción que es intencional, y si es que la meta era que la persona, el objetivo era que la persona o un objeto se dañara o se identificara. Por ejemplo, hay un daño si es que uno patea la bicicleta, obviamente hay un daño a la propiedad,
Pero es lo mismo si hubiera una patada a alguien más, como en la parte de arriba, donde se está tomando por el pecho y pegándole. Bueno, en este caso, objetos, personas, intención o accidental. Entonces lo hacemos, se fijan, bastante los estudios, es a cantidades más bien pequeñas. Eso no pasa en mi laboratorio, sino que aquí tenemos 136 participantes. Estos son niños de 4 años hasta 36 años. Es pequeñitos. 96 videos, pero bueno, no hace falta que sepan todos los detalles. Pero cuando realizamos nosotros el escáner, también utilizamos dispositivos de seguimiento ocular para saber hacia dónde están mirando las personas o hacia dónde va el ojo. Puede, las personas están poniendo atención a algo, pero también puede hacer algo más. Puedes medir incluso cuál es el tamaño de la pupila, porque el tamaño de la pupila nos dice algo sobre si hay o no hay algún tipo de cambio. Por ejemplo, la pupila dilatada significa que hay pequeños músculos ahí. Los músculos están conectados con el sistema nervioso autonómico del cerebro. Entonces, si está uno excitado, por ejemplo, va a abrir la pupila. O sea, la pupila va a aumentar su tamaño. Todo ese tipo de cosas se pueden medir. Y luego, después del escáner, tomamos todos nuestros participantes uno a uno a un lugar aparte y le preguntamos estas cosas. Después del video, por supuesto, les preguntamos, ¿te da pena la persona o el objeto? ¿O estás enojado por lo que sucedió? Para que veamos si es que hay, por ejemplo, alguna protección, algún deseo de mostrar empatía o pena, no sé. También se pregunta si se hizo a propósito o no. Si la persona que hizo la acción, cómo se sentía, qué tan mal era esa persona o qué tan buena. Y esto es para ver también un estudio del estado mental de la gente, lo que se llama la teoría de la mente. En los psicólogos ustedes lo conocen así. Si digo algo, por supuesto que no es algo que ustedes estén de acuerdo, me avisan. Y finalmente también realicemos un tipo bastante típico de evaluación moral, donde pedimos también cuál es de 0 a 100. Todo esto está en una. ¿Cuál es el punto específico? De 0 a 100 es como un VAS, un escáner visual. ¿Cuáles son las acciones que se han realizado y nunca entre medio? ¿O algo intencional o no? Bien, lo que nosotros encontramos aquí es que cuando uno ve, por ejemplo, la amígdala sabemos que es la entrada a nuestro sistema límbico, que procesa información para la sobrevivencia. Puede ser positiva o puede ser negativa. La amígdala puede ser temor, pero esto no procesa el temor. Pero también está hablando del proceso de las emociones. Emociones negativas que van a tener algunas formas de reacciones negativas también, que por lo general son más negativas que positivas. Lo que ustedes pueden ver aquí claramente, si ven en la pantalla la parte derecha, en esta respuesta se perciben cuáles son los escenarios más básicos cuando se trata de una acción intencional, donde hay un aumento bastante importante del tamaño de la amígdala y son. Para pocas personas el objeto no importa, para las personas es intencional. Por ejemplo, si alguien rompe el televisor o alguien, no sé, rompe algo, incluso de casualidad o accidental, no importa, pero para las personas sí. Y esto es además cuando nosotros nos damos cuenta si podemos modelar la función hemodinámica de la amígdala con la edad. La edad está aquí, semanas de edad, y aquí se tiene el cambio. Y ustedes ven ustedes entonces que hay este aumento con la edad y a medida que esto sucede, más baja es la respuesta. Perdón, pero tenemos problemas de audio.
A medida que aumentamos nosotros de 4 a 30, de 4 a 36, se fijaron que había una gama bastante amplia cuando nosotros percibimos o vemos también cuál es este daño. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque, vamos a verlo de esta manera, el córtex prefrontal ventromedial tiene una injerencia crítica en el juicio. No estamos viendo una visión de moralidad, sino que sí permite verificar cuáles son estos procesos afectivos y conceptuales. Entonces, cuando uno está preocupado por el bienestar de otros, la llamamos preocupación empática, siempre está asociado con la activación del BMPFC. Es un mecanismo, si es que no es así, si no hay una conexión a ellos que no les importa. No les importa, por ejemplo, si es que le está pasando algo al mundo exterior que no sea su mundo propio. Y esto también sucede en los roedores, funciona igual. No le importa más a sus descendientes, por ejemplo, no como los seres humanos. Ya, ya hablé eso de las especies de los mamíferos. Esta es una parte crítica para la conducta de aquellos que prestan servicios de cuidados, específicamente a los padres a través de asociaciones afectivas. ¿Por qué nos importan tanto nuestros bebés, nuestros hijos, nuestra descendencia? Porque se siente bien. Si uno es un padre, cuando uno tiene un bebé, por muchos años uno tiene que compartir sus recursos hasta que terminan incluso la universidad, ¿no es cierto? Es carísimo. Altruista. ¿Para qué tenemos hijos? Bueno, y es porque, así es como la evolución se presenta, porque es una recompensa, porque te hace sentir bien. Por eso hacemos esas cosas. Muchas veces hacemos algo, como por ejemplo dejar de fumar, etcétera, o fumar, o seguir fumando, o tener sexo porque a uno le gusta simplemente. La preocupación por los demás nos puede dar una recompensa, es por eso. Sigamos entonces. Un poquito de anatomía. Esta está conectada con la amígdala, ya lo dijimos, y el hipotálamo para procesar la información y la motivación también. También se puede proyectar en las regiones y las neuronas donde se tiene un valor emocional y los estímulos que se pueden obtener. Y sabemos también que hay una disposición más baja de juicio moral, que es más bien un predictor. Recuerden que hay diferencias individuales y eso está bien, es parte de quienes somos, no hay que negarlo, así somos, todos somos diferentes. Algunos de ustedes van a tener una preocupación empática muy alta y otros muy baja, y otros entre medio, está bien, no importa, las estadísticas lo demuestran. Ahora, lo que sí es interesante es que cuando uno tiene bastante baja la disposición de la preocupación empática, les puedo mostrar las pruebas, muy a menudo uno tiene también una propensión a realizar un juicio moral. Como ustedes ahí en la parte de atrás, ¿ven? Dice, está bien. Simplemente ustedes, por ejemplo, iban a empujar al gordo del puente, ¿no es cierto? Utilizaron ese juicio. A propósito, este juicio moral puede también matar a un niño por salvar a 50 o a un hombre para salvar a 5. ¿Es lógico? Deberíamos hacerlo, ¿no? ¿O no? Pero no lo hacemos. No lo hacemos, a no ser que seamos Jack Bauer. Jack Bauer puede matar a todos los que están alrededor suyo. No tiene ninguna preocupación empática y no hubo desarrollo. Excepto si fuera su novia o su hija. Si es su hija, o sea, no. Ahí sí, cambia absolutamente todo. Su hija o su novia. Ahí en ese caso era completamente distinto. Pero si no, no le importaba nada. Un poquito de sacrificio, entonces. Cuando hablamos del BPFIC, entonces hablamos acerca de un aumento, entonces estas opciones, ya hablamos acerca de este punto. La perspectiva de alguien más es que había una apatía que también requeriría la actividad de alguien del otro lado. Y aquí es del punto del que estábamos hablando, entonces. Lo que nos muestra que mientras más alto tiene uno en el factor 1, que es la falta de empatía, entonces también mayor era la culpa, ¿recuerdan? Y eso es lo que yo utilizo. Por ejemplo, en la prisión, cuando yo voy a cárceles,
En Estados Unidos uno saca a los psicópatas que están allá en la cárcel, ¿no es cierto? Y puede trabajar con ellos para ver que mientras más alto tienen su factor, en el factor 1, también estamos hablando de una de un apego mayor, perdón, de un apego menor, y menos uno puede activar esa otra parte del cerebro donde se ve el estímulo de la empatía. Todo esto entonces está relacionado. Sigamos avanzando entonces. A ver, estos estudios donde se muestran con este tipo de exámenes son buenos, no estoy tan contento, pero podemos saber algunas cosas, aprender algunas cosas. La conectividad nos muestra a través de la pregunta si es que nosotros vemos dónde o cuándo la actividad aumenta para el DMPFC, ahí está en rojito. ¿Cuándo la actividad aumenta? ¿Cuáles son las regiones? ¿Cambia esto con la edad? ¿Que puede haber una covariación con la actividad simultáneamente? ¿A qué parte del cerebro se puede relacionar cuando hacemos una tarea? Fíjense, no tenemos tanto tiempo, pero la ciencia ha demostrado que sí se predice la conectividad en base a su edad. Los más jóvenes, de 4 a 7, mantienen ese rango cuando hay una activación del DIPFC, está conectado funcionalmente con la corteza cerebral. Y a medida que avanzamos, en edad me refiero, a medida que vamos envejeciendo, de 18 al 25, ¿no? Por ahí hay mi amiga está en ese mismo rango. Bueno, ahora avancemos a la justicia, ¿ya? ¿Les parece? Tenemos un poquito más de tiempo. La justicia. A mí me encantan los superhéroes, como muchos de los que están aquí presentes, supongo. Es de lo que uno siempre ha soñado, es parte de nuestra cultura, sobre todo en Estados Unidos. Yo sé que es estúpido, en realidad no tiene ningún sentido, pero siempre tenemos estos héroes y la niña, bueno, por lo general las niñas son bien bonitas, ¿no? Bueno, será. Quiero que veamos esta disposición individual. Personalmente, me fascina la disposición individual. Soy un papá de 2 niños y son tan distintos. ¿No es cierto? Tienen el 50% de mis genes, pero son muy distintos. Incluso cuando los veo, cuando los vi en realidad, cuando eran bebés, porque ahora son más grandes que yo, pero cuando eran chiquititos, eran tan distintos. Uno muy, muy egoísta, el otro súper social, uno más tímido, el otro más atrevido. Es fascinante en realidad ver las diferencias. Pero eso es lo que se ve también aquí. Hay diferencias en la personalidad, en la sensibilidad por la justicia. Y eso no es menos importante que los factores situacionales. Es importante entonces quién es uno y podemos medirlo incluso. Batman, miren. La sensibilidad de la justicia refleja su preocupación individual para la justicia y es un predictor importante de esta relación. Si yo utilizo estas mediciones y vemos que algunos de nosotros somos en realidad muy sensibles a la justicia, en realidad no podemos soportar que la gente se le trate mal. No sé por qué. Y tal vez algunas de esas personas que son tan sensibles a la justicia sean a quienes debamos agradecer. Agradecer porque gracias a ellos puede que haya mejoras en los derechos humanos. Porque el apartheid en realidad colapsó. Porque personas empezaron a luchar por los derechos civiles como activistas. Igual en los Estados Unidos, de 60 años, esas personas no podían sentarse junto a una mesa con un blanco, ¿verdad? Y eso ha cambiado. No es perfecto. No hay perfección. Pero sí ha cambiado bastante. El cambio provino de algunos pocos individuos, personas que tenían este sentido de la justicia muy alto, a otros no les importa tanto, y así somos. Entonces, quiero entender qué es lo que pasa en el cerebro de esas personas, qué es lo que hace que sean tan sensibles a esta justicia. ¿Está en base a una reacción emocional? ¿Es como que tienen más bien una empatía emocional, como se decía antes? ¿O se trata de algo que es más bien cognitivo? Quiero saberlo. Y eso sucede tanto en jóvenes como en adultos. Para eso, algunos estudios, voy a tratar de hacerlo rápidamente porque me queda muy poco tiempo. Esta vez, en los videos, no es sobre el daño intencional o intencional, o no intencional, perdón, sino escenarios donde hay 2 personas
movimiento. ¿Se fijan? Uno dice, ah, no, esto es por el movimiento, tal vez, es por los colores. No, no, no. No, está todo muy bien controlado, ¿ah? La psicofísica de estas películas, de estas mini clips, está muy bien controlada. Así que lo que ustedes pueden ver como un ejemplo es alguien que está dando un dólar a un limonero en la calle. No es un limonero, soy yo, por supuesto, ¿no? Soy yo, fue un teatro. O alguien más que hace pero lo opuesto, o sea, le patea la tacita donde está pidiendo dinero. Entonces se puede utilizar eso para ver cuál es la reacción a una buena o una mala acción. Así de sencillo, blanco o negro. Hicimos un escáner de 40 personas, 21 mujeres, 29 hombres, obviamente. Vimos cuál era el inventario de sensibilidad de la justicia, así se llama, o justicia o injusticia en este caso. Vimos y medimos también la empatía afectiva y la empatía cognitiva, los dos aspectos de la empatía. Y lo que pudimos demostrar, voy a mostrar lo que es más importante para la teoría, es que cuando uno ve las regiones del cerebro, que son muy sensibles al resultado de tal acción, es fácil, porque podemos nosotros pasar, comparar una buena acción, una mala acción entre sí. Fácil, no hace falta ningún control. Pero no me importa en realidad la acción, sino el resultado. Y en las dos regiones más importantes, podría decir, que siempre están allí para poder procesar el resultado de la acción, ya sea una buena acción o sea una mala acción, es el TPG, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Y también el dorsolateral, en la parte de la corteza. Lo que además implica, y que no tiene nada que ver, dejo de decirle, quiero mostrarles, perdón, me rectifico. La cantidad de personas que eran sensibles a la justicia, mientras más alto era, también era más alta la actividad que se tenía en la corteza prefrontal. Interesante, ¿no es cierto? Y la razón, debo decirles, que para mi sorpresa, cuando las personas son sensibles a la justicia, cuando ven una mala acción, están seguros de lo que está pasando. No hace falta que le patee, o sea, puede pasar de largo. Entonces, si es muy sensible a la justicia, cuando uno procesa esas acciones y van a obtener ciertas actividades en la amígdala, en la ínsula, o en realidad en la red completa, en la red afectiva del cerebro. Es una forma de procesar, y para nuestra sorpresa, no es necesariamente así. Y les voy a explicar con evidencia empírica cómo se puede demostrar que cuando nosotros estamos o somos sensibles a la justicia, no se basa en empatía emocional para nada, sino es el opuesto. Qué interesante. Y esas son las consecuencias. Vamos a ver. Interesante, como les dije, todo esto se lo hace uno porque le gusta sentirse bien, ¿se acuerda? Uno cuida a otra persona, uno ayuda a otra persona porque quiere sentirse bien. En su cerebro está activando ciertas cosas que nos hacen sentir bien, nos dan bienestar a nosotros. O sea, ciertamente hay un beneficio personal porque hay una recompensa. Para las mujeres, por ejemplo, ella le da de mamar a su hijo, gatilla oxitocina y dopamina, el sistema dopamina. Y por eso se siente bien uno. O sea, no uno, las mujeres que han de mamar. Entonces, se da uno cuenta de que es como fumarse un pito de marihuana. Ese es el mecanismo, el mismo mecanismo. Biológicamente se ha comprobado. Si uno no se sintiera tan bien, tal vez no le daría de mamar. Es doloroso incluso dar de mamar. Pero la recompensa es tan alta, es mucho más alta que el dolor. Eso es para muchas especies, no solo para nosotros. Aquí es muy interesante que cuando el sujeto está realizando buenas acciones, también está gatillando ciertas cosas, las buenas acciones. Cuando uno ve algo bueno, te hace sentir bien. Entonces, sigamos.
Una forma de hacerlo es a través de resonancia magnética, pero uno también puede ver lo que se puede utilizar a través de otras cosas. Cuando se hace una resonancia magnética, se puede decir algunas cosas. Como ustedes pueden ver en el RTPJ, la curva del tiempo se muestra en su máximo, y aquí vemos 4 segundos después del concepto del estímulo. 2, 3 o 4, 4 segundos. Ahí se tiene una actividad peak en el TPJ por las acciones que son malas, no las buenas. No hace falta procesar más las malas, no, perdón, las buenas, pero las malas sí, porque el TPJ les va a decir si es que la acción era intencional o no intencional. El TPJ está involucrado en la lectura de las intenciones. Si es una buena acción, ¿qué importa? Es intangible, ya, listo, bueno. No hay que preocuparse tanto. Pero si es mal, empieza el proceso. Algunos de ustedes sí hacen estos electrocardiogramas, si es que son doctores, por ejemplo, y uno está hablando acerca de ciertas cosas que va de milisegundos. Esto es bastante tiempo, ¿eh? Estamos hablando de muchas otras cosas que suceden en el cerebro en 4 segundos. Una forma de hacerlo es verlo como lo mostramos aquí. Utiliza esto a través de su sistema. Me sorprende además saber que las personas que son sensibles a la justicia del primer estudio no esperaban en una respuesta emocional. Podíamos incluso verlo a través de estos parámetros. Y estamos viendo que la valencia al estímulo es completamente distinta. Cuando uno ve algo, primero procesa la valencia, o sea, procesa lo negativo o positivo, le da un valor, me refiero. Eso me refiero con la valencia. O sea, las emociones, el rango de emociones. Si estamos de acuerdo en que las emociones están allí, que llevan hacia estos tipos de individuos, como mínimo, uno es la valencia. Y el otro es que hay un pic. Y puede ser un pic superior, hacia arriba o hacia abajo. Cuando uno duerme, por ejemplo. Cuando uno duerme es hacia abajo. Y sin embargo, cuando tiene uno sexo, por ejemplo, es muy alto. Pero son distintos. Pero se puede utilizar estos test de amplitud y estas modulaciones para poder entenderlo. N1, N2, etcétera. Para poder ver cuáles son las diferencias en tiempo. Estoy yendo súper rápido porque estoy muy atrasado y quiero terminar. Así que hay un sistema de alta densidad. Utilizamos los mismos estímulos, buenas y malas acciones. Luego vemos el N1. Son 100 milisegundos de estímulo. Eso es N1, a eso se refiere con N1. Luego vemos el valor, N2. N2, 200 milisegundos. Para ver si hay alguna violación de lo que se esperaba, un cambio en lo que se esperaba. Y luego, en los 300 milisegundos hacia adelante, que son los mecanismos que ocurren después del procesamiento. Ya. Yo sé que esto es muy complejo en realidad. La verdad es que no sé si tiene sentido explicarlo, pero después de tantos milisegundos vemos una diferencia significativa entre las acciones buenas y malas. Por tanto, la valencia en ese caso es procesada de una manera temprana. Uno ve una buena acción, una mala acción en 100 milisegundos y uno nota la diferencia. Y luego llegamos a un N2 también, un N2 que es distinto a una acción buena o mala. Pero estamos hablando acerca de que algo muy interesante es que la empatía cognitiva predice el LPP. No estamos hablando de la empatía emocional. La empatía que nosotros medimos no predice nada. Y hay un estudio más para demostrar que es así. Hasta ahora, o sea, tal vez yo esté equivocado. Hacemos una localización de la fuente de ese cambio. Ven ustedes que de izquierda a derecha
Lo que se tiene es el N1, que es el TPG, una vez más. Y cuando uno se mueve 300 milisegundos, se entiende que va, es parte del córtex más cognitivo o a través de distintas regiones, y a medida que uno avanza se da cuenta de que es más... hay una progresión distinta. Muy interesante entonces que es la empatía que se predice a través del EPP, no a través de la empatía emocional. El último estudio, prometo, sí, ahora terminar. Hemos trabajado durante muchos años con empatía. Lo hemos visto en libros, yo enseño empatía, he hecho estudios con ratas, con humanos, con bebés, con psicópatas, con todas las pruebas que se les ocurra. Como 100 papers. Y no sé si tengo que saber más de empatía. Ni siquiera quiero trabajar ya más con empatía, de verdad. Siempre es lo mismo. Pero quiero estar seguro de que lo que digo es correcto. Si es que la empatía, ¿qué parte? Le hace más sensible a la justicia, en eso estoy. ¿Este es el último estudio? 280 participantes, hombres y mujeres de 20 a 66 años. Un número grandote. Cuando uno ve la personalidad, por ejemplo, se da cuenta que es un número bastante grande. Este es grande para mí, claro, porque soy neurobiólogo. Pero si uno habla con una psicología, un psicólogo dice, ah, 280 no es tanto. Cuando uno tiene, por ejemplo, una gran cantidad de personas, la referencia dice que no, ya no es tan grande. Lo que hice fue medir la empatía, viendo las perspectivas, el tomar perspectivas, el anteponerse las perspectivas, la preocupación y las escalas afectivas. El compartir emocionalmente, lo digo entre comillas. También estoy viendo la, el inventario de personalidad psicopática, PPI. No utilizo las mismas mediciones si es que quiero estudiar psicopatía en población forense. Tengo que medir, por ejemplo, psicopatía, aquí tenemos algunos otros tipos de cosas que se van sumando. Y también utilizamos más dilemas. Pagar, por ejemplo, impuestos, etcétera. Tenemos todos estos dilemas. Los datos, edad, educación, y lo demás no es significativo. Mientras más alta sea la preocupación, también será su disposición. Y es más probable también que sean sensibles a la injusticia. Interesante, ¿verdad? Eso demostró el estudio. FMRI, y vemos una sensibilidad a la justicia orientada hacia los otros. Lo mismo sucede con la predicción que se tiene de una toma de perspectivas distinta. Aquí, cuando hablamos acerca de problemas de empatía o emocionales, podemos llamar que esto no predice nada en realidad, aunque hubiera angustia. ¿Se dan cuenta que es plano? Como uno pudiera esperar, mientras más alto vaya la psicopatía, lo que llamamos nosotros poner una detención es lo opuesto a la preocupación de empatía. Entonces, o se tiene mucha preocupación de empatía, o cuando uno tiene un alto nivel de psicopatía, como dije antes, en patrón 1, muy a menudo es lo que hace algún psicópata, es, punto 1, la falta de apego. El psicópata nunca está apegado a nada, ni nadie. No tiene ningún apego social. No les importa ni a sus hijos, ni su novia, ni nadie. Pueden tener como 20 novias y no les interesa, les da lo mismo. Pero nosotros, los que no somos psicópatas, no tenemos 20, ¿no? 20 ya es mucho. Y puede ser además otro conflicto, ¿no? Eso es lo opuesto, entonces. Cuando hablamos de la psicopatía, es el factor 1, como les dije ya, y es menos probable que seamos sensibles a la justicia.
También tenemos aquí en la parte de la ciencia que hay otras diferencias de género, que estoy seguro que ustedes han aprendido que tiene bastante sentido, de que las mujeres tienen más alta la orientación que los hombres. La justicia tiene un sentido más alto de la justicia y los hombres son más sensibles a la justicia cuando se trata de ellos mismos. Y es cierto, ¿no? Hay variabilidad, claro. Por eso es que las mujeres son más líderes, pero en política, digamos, porque les importa más el resto que su propia persona. Hay ciertas implicancias, entonces. Lo que hemos aprendido entonces es que hay métodos de neuroimagenología que son distintos, que nos proveen también datos diferentes, unos de alta, baja densidad, distintos datos en general para poder combinarlos lo mejor que se pueda, no uno solamente. También tenemos una conectividad efectiva que es importante solamente para el informe o el reporte de estos conglomerados según sus activaciones. Va más allá de decir, la amígdala está más activa. No, no es eso. Uno quiere saber más. Y puede hacer a través de la conectividad. No es tan difícil. Yo les mostré también que cuando nosotros tenemos que realizar un juicio moral, el primer componente implica extraer la intencionalidad. Si es un juez, por ejemplo, uno quiere saber, a ver, maté a alguien porque pasé por encima de alguien, lo atropellé. Uno quiere saber si esa persona lo hizo intencionalmente o no. Tal vez estaba, no sé, atento a mi teléfono. ¿Eso fue intencional? Ahí hay un castigo, ¿no es cierto? Eso es lo que el juez quiere saber. Entonces, en el TPG, a propósito, uno sabe, en milisegundos, rápidamente, uno sabe si es que fue intencional o no. Si fue intencional, entonces la persona va a recibir un castigo. Incluso aunque el resultado sea el mismo a propósito, pero son intenciones distintas, eso cambia la forma en que nosotros vamos a juzgar a las personas. Esto no es aquí nada nuevo. El juicio moral y sus diferencias se reflejan en los componentes tempranos asociados con la valencia y la expectativa emocional. Así también como las distintas amplitudes de componentes asociados con la evaluación cognitiva. Y finalmente también les mostré hoy que esto parece guiado por la cognición más que las emociones. Y además sabemos que, no soy un activista a propósito, pero si las personas son activistas en contra del apartheid, por ejemplo, o de lo que sea, muchas veces podemos entender que ese no es necesariamente el caso. No tenemos tantas emociones para nada, sino que lo ve la parte cognitiva. Y donde percibimos además que es lo que queremos si queremos estar comprometidos con la parte más moral. Es lo mismo. Para terminar con un poquito de filosofía, quiero mostrarles aquí qué es lo que la ciencia del cerebro puede y no puede hacer. Para ver que en las ciencias sociales la psicología es muy distinta a otro tipo de ciencias y se basa en estudios, en evidencia, en datos. Es muy distinto entonces hablar con un paciente utilizando algo que no sea datos. ¿Quién cree que la sexualidad es lo que Freud, por ejemplo, describió? Está mal. Ya nadie enseña eso, ni en Francia, ni en Canadá, ni en Estados Unidos. Es un modelo que ya no sirve. Pero la neurociencia sí va a contribuir, va a seguir ayudándonos a obtener un entendimiento mayor de los mecanismos, de cómo pensamos y cómo tomamos decisiones morales. Van a haber cada vez más trabajo relacionado con esto, que demuestra que lo que más sabemos, mientras más sepamos de los mecanismos también por los que podemos pensar y tomar decisiones. Esto es importante. Y también va a ayudar
a explicar cómo nosotros podemos deliberar, cómo ponderamos las opciones, cómo vemos nuestras acciones, cómo reflejamos nuestros deseos y cómo modificamos nuestras conductas sobre la base de las consecuencias predecibles. Hay mucho trabajo también ahí que se ha hecho y que es muy importante, muy interesante. La neurociencia también nos va a mostrar por qué algunas personas, o un psicópata, no puede realizar esto muy bien y tal vez podamos saber formas de cómo poder ayudarlos. Cuando uno ve tal vez una persona joven, no tal vez una persona muy mayor, ya es muy tarde, tal vez no, pero bueno, cuando es joven. Mucha gente dice no se puede hacer nada con el psicópata, ya no hay nada que hacer, pero en realidad es muy fácil decir eso. El psicópata tal vez se puede tratar, no hay en realidad seguridad al respecto. ¿Que es difícil? Claro que es difícil, pero que no sea posible, no, en realidad, nadie ha dicho eso. Si uno lo ve, un niño de 5 años que tiene, por ejemplo, una tendencia psicópata, uno puede verlo, uno puede entenderlo. Alguien experto se puede dar cuenta, entonces podemos decirle a los padres, ayudarles, para que ellos puedan hacer algo, porque uno sabe que no es la misma forma en que se realiza con una persona normal, para poder ayudar a la más joven a que no se convierta en un psicópata adulto. Pero, no creo que lo sepa todo, por supuesto, pero no creo que la neurociencia pueda mostrarnos que es injusto culpar a las personas de una manera determinada en un mundo como este. Este es un contrato social. Hay personas que pueden decir, como Amazon, por ejemplo, un nombre bastante conocido, lo respeto, pero dice, la neurociencia nos va a decir. Y nos dicen que la neurociencia, entonces nos puede decir qué es lo que está bien y lo que está mal. La neurociencia nos va a decir qué es lo que es bueno o malo, y no creo. No creo. Esto es más allá de lo que podemos hacer. La neurociencia nunca nos va a ayudar a decir eso porque esto determina un contrato social. Depende de la cultura también, de quién es uno y quién quiere ser. No es el cerebro, sino que uno utiliza el cerebro para hacerlo, pero no es el cerebro el que nos va a decir qué hacer, qué es justo y qué es injusto. Uno puede decidir eso, uno paga sus impuestos para poder darle a todos los demás que están a su alrededor y se le da, por ejemplo, a todas las familias algo de dinero cada año y eso no pasa en los Estados Unidos. Finalmente, ¿por qué alguien se le va a entregar esa cantidad de dinero? Si alguien tiene, por ejemplo, gana $200,000 por año y la misma cantidad a alguien que gana 15,000, ¿se fijan? Hacen surgir otras preguntas. ¿O se le da lo mismo a familias porque tienen un bebé o dos bebés o tres bebés? ¿O se le toma en consideración el nivel económico y se les entrega también según lo que ganan cada año? Es muy distinto porque no tiene que ver con las nociones. Eso implica entonces que, bueno, esto está en Facebook. Si tiene alguna pregunta, muchas gracias a todos por su atención y este es el fin.